Hola, ¿qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo episodio de To The Moon. Vamos allá. Continuando de donde la habíamos dejado. Tengo que encontrar 5 objetos. Bueno, no eres especial. Teniendo 2 colores, cuando todos tus gemelos parecen como si se hubiesen ahogado en la playa. Bueno, a partir de ahora intentaré quitarlo de un poco, por lo menos en unos episodios, lo de hacer las voces, porque realmente estoy cascadísimo la voz y se me va a joder, así que vamos a... Lo primero, la salud, gente. ¿Qué es eso? ¿Piensas que realmente eres terrorífico? Bueno, si lo eres, es cierto, estoy de acuerdo. Ok, tengo un objeto. Siguiente objeto. Bueno, el siguiente será el... Uy, ¿eso? Ah, vale, ya está cogido, ok. Quiero coger el muñeco, tú, pero no puedo. Salta para afuera. Bueno, pues supongo que el muñeco no lo es. Vamos a echar un vistazo por ahí. Vaya, parece que también hay recuerdo aquí. ¡Oh! Mira, esa también era un recuerdo, las flores. No, no lo hagas. Si tenemos que explicar nuestra presencia a cada recuerdo, se volvería loco. No me tientes. Ok. Esto supongo que será otro recuerdo. Ah, pues no, no puedo hacer nada con ello, así que no. Ok. Esto no lo puedo ni tocar. Vale, no hay nada más en esta habitación. Una botella de cristal con olivas, aceitunas, vaya. Pickled, no sé lo que es en... ¿Será en salmuera o eso? ¡Ah! Odio estas cosas. ¿Qué hay que odiar? Son aceituras. Exacto. Me gusta mucho el personaje del Dr. Watts. Está muy interesante. ¡Op! Recibida nota, clock. Vamos a leer la nota del clock. El reloj en la casa de Johnny nunca suena, vamos. Y... vale. No hay problema. Ok, y un paraguas, esto no estaba antes aquí. Ah, vale, esto es donde cargo los recuerdos, me falta uno. Ok. Me falta un recuerdo, gente, nada más ya. Veremos a ver cuál es. Bueno, un recuerdo, un ítem. Me recuerda un poco a... ¿cómo se llama esta película? A Origen... Uy, va, perdonad, que os he dejado sordos. A la película Origen, con el tema de los tótem. No sé si la habéis visto. Pero es un poco el concepto, ¿no? Que los objetos te guían a través de la memoria, ¿no? En el caso de Origen era a través de los niveles del sueño. Este ya le hemos cogido. Se me está escapando algún objeto. Yo creo que es el ornitorrinco, pero no puedo tocarlo. Por más que quiero, ¿sabes? Mira, ¿veis? No puedo. Voy a intentarlo con el ratón, a ver. No se puede hacer nada, ¿vale? Esta habitación está cerrada. Pues supongo que tendré que clicar en todo en plan obsesivo. El reloj se mueve, pero no hace sonido. Tiene que haber algo más. ¿Qué puede ser? ¡Eh! Una mochila. Antes, ¿por qué no me ha dejado tocarla? No sé. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿De hace un millón de años? Supongo que nos enteraremos. ¡Ah! Ah, vale, pues no era la mochila. Es otra cosa. Me falta un recuerdo, pero no lo acabo de encontrar. Este ya lo hemos visto. Ahora podemos pasar por aquí. Me falta un recuerdo. ¿Qué puede ser? No sé, no se me ocurren más cosas ya. Me falta el último pedazo, nada más. Quizás hay algún modo de sacarlo del piano. Para poder coger el memento este, el ítem.
Vamos a salir fuera, a ver si se puede. No. Pues yo poder no puedo hacer nada, o sea, literalmente. No sé, gente, no tengo mucha idea de cuál es. Pero tiene que haber un ítem, un tótem por ahí. Max, maxi, más. Madre mía. Ese ya lo hemos visto. La de mochila no es un ítem, no sé por qué. Antes le he dado a esto, vamos a darle otra vez. Nada, no hace nada. Las ropas nuevas del emperador, vale. ¿Os dais cuenta? Es como que tiene que ser en el punto exacto, si no, no lo acepta. Bueno, anda, pero las hemos encontrado. ¡Hadouken! ¿Qué leches es eso? ¿Qué? Eso es todo. Yo me tomo el descanso a partir de ahora. Memento, ¿preparar o no hacer nada? ¿Preparar? Otra vez tenemos que hacer lo de la reconstrucción. Ok. Sí, eso ya lo sabe. Ya que puede hacer el cambio de la diagonal entera. El tema es que no veo el cursor por culpa de... Ok, ahora. Ok. Este pone 2. E así, bro. E así. Ok, ¿y ahora qué hago? Le doy, ¿no? Activar. Por supuesto que lo activamos. Y nuevo salto en el tiempo, gente. Señor. Fuck yeah. Ya casi estamos en el anterior paso. Nos queda poquito. Por lo visto es un juego relativamente largo, o sea que tener eso en cuenta, que serán bastantes partes. Aunque las trataré de subir lo más junto posible, no como otras series, que como por ejemplo con The Crookman, que me llevó un montón de tiempo. Intentaré compactarlo de algún modo, aunque no sé cómo, porque ya este verano estoy intentando acabar todas las series que tengo pendientes y está siendo realmente difícil. Pero bueno, lo intentaré, haré todo lo posible para juntarlo de tal manera que lo tengáis de seguido. Cuando tiene que ver con la lluvia, a través es mejor que encima. No, o que te caiga encima, no sé. No me importa, de cualquier modo. Parece que esta memoria salta solo un corto periodo de tiempo. Necesitamos encontrar un memento o sea, un recuerdo que realmente pegue un salto grande, o nos va a llevar muchísimo tiempo. Simplemente disfruta el escenario. Ok, vamos a guardar un momento, gente. Ahí vamos. Vamos de tiempo, todavía nos queda suficiente para poder grabar. Y vamos a hablar aquí con el colega. En la memoria de River E. Wiles. Ok. Ya hemos encontrado un momento. Un platypus. Honestamente, vamos, un ornitorrinco. Honestamente, no creo que este animal tenga el derecho de existir. El mundo no es suficientemente grande para los vosotros dos, dice. Rosalín, cabrona. Ok, tengo que encontrar cuántos momentos más. Dos más, vale. Y se ha abierto el faro, así que seguramente en el faro encuentra alguno más. Vamos a echar un vistazo. Está acabado, River. Como tú, seré capaz de mirar por encima de ella cada día. Watch over es cuidar, igual es cuidar. Seré capaz de cuidar de ella cada día. No estará sola nunca más. Quizás nunca entienda por qué, pero permanecí fiel a tu deseo. Estoy seguro que Anya te lo agradece también. Pero cuando no esté, ¿quién va a cuidar de nosotros? La música es preciosa, ¿eh? ¿Quién eres tú? Mi nombre es Eva. Simplemente está pasando por aquí. ¿Ella era tu mujer? Sí, su nombre era River. Río. Es un hombre especial. No tenía por qué ocurrir.
Ella no necesitaba hacerlo. Pero ella... No lo entenderías. Ni siquiera yo lo entiendo. Interesante, gente. Hizo algo. Hizo algo por él. Seguramente. Estaré seguramente en los próximos episodios. Este juego tiene muchas reminiscencias a grandes series, grandes películas. Así de buenas a primeras, esto es el argumento. O sea, el concepto, digamos, es el de Memento, la película Memento, ¿no? El empezar desde los recuerdos más. Recuerdos finales y acabar en el principio, ¿no? Es una película que va al revés. Pues esto es más o menos igual, es un juego que va al revés, ¿no? Que tienes que ir descubriendo la historia a través de revivir la historia, ¿no? Es curioso, me gusta bastante. Nota, Aria, vamos a leer la nota. O no, Anya. Alguien por quien John y River se preocupaban. Suponemos que su hija, quizás, o su nieta. Bueno, su nieta no puede ser su nieta. Ah, está caminando sola, no estoy haciendo nada, ¿eh? No estoy haciendo nada. Va sola ella. Ya era hora de que llegases aquí. Parecía que te habías caído por el acantilado. ¿Qué estás haciendo? Disfrutando el paisaje. ¿Qué voy a hacer? ¿Has tenido suerte aquí? Mucha suerte. Enorme. Dinosáurica. Este lugar parece bastante vacío. Es un faro. ¿Qué esperabas? De cualquier modo, te veré en el otro lado. Disfruta destruyendo la barrera por ti misma. No entiendo. O reconstruyendo igual es. No sé. No, break es romper. Vale, la lámpara de un faro. La lámpara rota de un faro. Ah, vale, es aquí donde ponemos los recuerdos. Me falta uno nada más, ya, gente. Vamos a ver qué quiere el señorito. Hombre, el último recuerdo, sin hacer nada. Pues venga, para adentro. Memento, preparar. El ornitorrinco es, ¿no? Sí, señor. Ideal, enseña el número de mínimo de movimientos para que el memento pueda ser completado. O sea que hay tres movimientos, ¿no? En tres movimientos debería ser capaz de completarlo. Hombre, la lógica... Bueno, claro, esto sería suerte. Vale, este no es, así que no es este. Bueno, puede ser esto. Esto. Y luego esto. ¡Fuck yeah! ¿Qué bien se me dan estas mierdas, gente? No es por nada, no es por vacilar, pero... Nah, la verdad es que ese tipo de puzzles me gusta mucho y... He subido muchísimo. He subido, sí. He jugado muchísimas aventuras gráficas. Muchísimas. Es uno de los géneros que más me gustan. Así que tengo un poco de experiencia. John. Simplemente es suficiente. Oh. Después de que pagáramos por tu operación. Tendremos suficiente para ella. No te preocupes. Mentira cochina, dice River. Es como lo llamas, ¿verdad? No, estoy seguro de que... Para. No me gusta cuando mientes. Calculé nuestras finanzas. Sé cómo va la cosa. ¿Por qué me tratas de convencer en contra de mi propia voluntad? Necesitamos el dinero para tus facturas médicas, River. Entiendo que Anya significa mucho para ti, pero esto es demasiado. Quiero decir, ella ni siquiera... ¿Sabes lo que me hace feliz, Johnny? ¿Qué? ¿Lo sabes? Bueno, yo sí. Yo simplemente espero que me puedas ayudar con ello, River.
Cuando los papeles para mis tratamientos lleguen aquí, no los firmaré. Lo que hagas con tu dinero es lo que, vamos, tú decides. Pero si quieres garantizar mi último deseo, quiero que lo utilices para acabar de construir esta casa. Y después, cada día que vivas allí, quiero que la protejas y cuides de ella. Visítala, háblale, dale cariño. No quiero que ella esté sola nunca más. ¿Y qué hay de ti? Feliz. Seré feliz. ¿Johnny? Sí. He hecho esto. Dime qué es. ¿Qué? Simplemente dime qué es. Es el conejo, ¿no? Es un conejo, como todos los demás que haces. ¿Qué más? Está hecho de papel. ¿Qué más? Su cuerpo es amarillo y el resto es azul. Bien, ¿qué más? Mira, River. Te he escrito una canción, es para ti. Vale. Bueno, ¿te gustaría oírla? Claro. No tenías que haber traído el piano aquí para eso. Puedo irte bien con la puerta abierta. Supongo que es la música de la intro. Se llama Para River. ¿Por qué tan cliché? Es simplemente placeholder, no sé qué significa. En plan, como por rellenarlo de algún modo, igual. ¿Quién es esta Anya de la que hablan? Si es tan importante, ¿no deberíamos haberla visto en sus recuerdos más posteriores? Supongo que él no cumplió esa promesa después de todo. Si, a no ser... ¿A no ser qué? ¿Se referirá a la que cuida? Bueno, never mind. ¡Ey! Esta es la misma canción que los chicos estaban tocando antes, ¿eh? Supongo que él se la enseñó. ¿Sabes qué? Soy demasiado varonil para esto. Continuemos. Tengo ya mis links de memoria. ¿Quieres echar un vistazo alrededor tú mismo o quieres ir directamente al viaje? Stay and explore, por supuesto. Vale, bueno. Que puedo echar un vistazo. No echas de... Madre mía, se me está yendo tiempo. Voy a dejar esto aquí. No echas de menos los días en los que a memoria... audio... la memoria de audio a MP8... la conversión de memoria de audio a MP8 era legal. Creo que traí... creo que traje a casa unas más de 2000 canciones durante mi primer año en este trabajo. Eso es también una referencia, ¿no? Al pirateo y demás. A la piratería, vaya, me refiero. Primer link. Ok. Me encanta la canción, me parece preciosa. Ok, este es el orbe. A ver, se colocan. El conejo de papel, una nota. Nota para River. No nota para River, sino nota. Dos puntos para River. Voy a echar un vistazo al resto de la casa. Necesito tres recuerdos más todavía. Vale, perfecto. Vale, otro más.
A alguien le gusta realmente estos, las aceitunas. Nicolás, te lo digo, no hay ningún modo. John, ¿y si lo quitamos? Míranos, John, no somos exactamente... no estamos en plenas condiciones para mover un piano. ¿Sabes qué? Si esto significa tanto para ti, te pagaré a los profesionales para que lo hagan. No puedo ayudar recaudando dinero para esa casa para ti, así que esto es lo menos que puedo hacer. Otro recuerdo. Los tengo todos ya, ¿no? Perfecto. Ya los tengo todos. Let's go. Bueno, y dije que iba a acabar aquí 20 minutos de episodio, gente. Espero que os haya gustado este episodio de To The Moon. Y nos vemos en el siguiente. Está muy emocionante. Además es que es... la música... es que ya de por sí la música te da ganas de llorar. Y creo que al final, en algún episodio, acabaré soltando alguna lagrimilla. Pero bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós, chavales.